Hola, un saludo para toda la gente hermosa, bonita, que se va a conectar a Transistor Radio. Amigos, ya estamos aquí nuevamente. Recuerden, amigos, www.transistorradio.com.mx. Hoy, aquí, en este miércoles 10 de mayo, festejando a nuestras madrecitas, a nuestras mamás lindas, hermosas, preciosas, y que han dado todo por nosotros, la verdad. Quiero felicitar a mis hermanas, quiero felicitar a mi hija, quiero felicitar a, bueno, también a todas las mamacitas que han conocido a Chispín. Saludos a todas las hermosas madres hoy en su día. Pásensela suave, no nada más hoy, sino siempre. Siempre hay que festejar a nuestras mamás. Y hoy tenemos invitados aquí, por eso hoy se oye unos niños que vinieron aquí con nuestro gran amigo Eli, que está con nosotros. Y bueno, pues la verdad, yo quiero también, voy a prender una, me voy a permitir prender una veladora, porque creo que no tiene, ¿No tiene? A ver, ¿tendrá? No tiene. Por razón lo olvidaron. ¿Ya se conectaron? Conéctense nada más. Ahí viene mi amigo Eli. Ándale, gracias, Me voy a permitir, prender una veladora por todas también las mamás que ya están en el cielo, por mi mamá que ahorita mi familia fueron a verla al panteón. Yo les mencionaba días anteriores que siempre el 10 de mayo llueve. Yo recuerdo cuando les festejaba a las mamás, íbamos y les tocábamos serenata y nos llovía. Y vea, está lloviendo. Aparte de que el tiempo ha estado así. Exactamente ahí, apriétale hacia afuera. Ahí, arribita. No, donde estás metiendo la mano, Eli. Ahí, apriétale. Es que viene mi amigo Eli y viene con una amiga ahí, sus bebés. Quiero, pues, ofrecerles esta veladora a todas las mamás que están en el cielo también. Muchas mamás que yo he apreciado mucho, y la verdad, con mucho gusto les ofrezco esta velita a todas las mamás que nos están viendo desde el cielo y nos siguen cuidando y nos siguen orientando. A mi mamá, mi abuelita, mis abuelitas, y pues todas aquellas que han fallecido, que no pase desapercibido, que nada más este día festejes a tu mami o festejen a las mamis o se acuerden o vengan a la tristeza de que, pues ya se murió mi mamá y cuando la teníamos en vida, pues en realidad yo, no nos preocupamos por ella. Por eso, mamás, pásensela bien hoy y siempre, siempre pásensela bien, no nada más este día. Todos los días hay que festejar a la mamá. Hay que festejar a nuestra mamá todos los días y a todas horas, y hay que cuidarlas. Yo le agradezco a mi mamá y le pido una disculpa también si no fui un buen hijo, porque yo siempre fui la oveja negra de mi casa, ¿no? Y pues aquellas mamás también que siempre ejecutaron bien la chancla voladora. Recuerden que así parecía boomerang, pum, te aventaron la chanclota y quién sabe cómo, pero regresaba a su mano, ¿eh? O te decía, tráeme lo que está en la alacena, cuando existían las alacenas. Y ya le buscabas tú por todos lados, y si lo encuentro, ¿qué te hago? Así te decían las mamás. Y si voy, y en serio que iba, y ahí estaba, por arte de magia. Eran hasta magas nuestras mamás. Pero bueno, gracias a todo eso, y gracias a todas sus enseñanzas, pues estamos aquí. Y quiero agradecerles a todas las mamás, que han educado a sus hijos, bien. Mamás, no enseñes a tus hijos a mentir. Mamás, no enseñes a tus hijos a ser como tú, porque después te vas a lamentar y decir,
¿por qué mientes o por qué haces esto si tú le enseñaste eso? Felicidades, mamitas, y un fuerte aplauso para todas las mamás hoy en su día. Que Diosito me las bendiga. A nuestras mamás que están en el cielo, que Diosito me las bendiga también. Muchas gracias. Y pues hoy vamos a platicar algo. Primero que nada, antes de platicar, quiero mandar un saludo a un gran amiguito que tiene 8 añitos y que, bueno, está en recuperación porque ha tenido 3 cirugías, y quiero pues mandarle un gran abrazo, y que es un gran campeón porque le está echando muchas ganas a su recuperación, que es mi amiguito Jan Tenoch. Jan, te queremos mucho, Jan, te quiero mucho, cuídate mucho, y de verdad eres un campeón porque vas muy bien con tu recuperación, y ya te queremos ver jugar con nosotros, y vamos a ir a jugar, no sé, básquetbol, vamos a béisbol, y que estés bien acá de tus bracitos. Así es que, Jan Tenoch, cuídate mucho, que Dios te bendiga, y la verdad, espero verte pronto para darte un gran abrazo y que te mejores mucho de esa operación, y que te sigas mejorando de tus operaciones que has tenido, y bueno, todo es para bien. Así es que ánimo, campeón, cuídate mucho, y aquí estamos, de tu amigo el payaso Chispín, a mi gran amigo Jan Tenoch. Saludos hasta tu casa, hasta donde estés ahorita descansando. Y bien, amigos, quiero también pues mencionar, hay cosas buenas, hay cosas malas, y mencionar, yo debería de haber estado ahorita, según yo iba a transmitir desde Reynosa, Tamaulipas, el día de hoy, ¿va? Y sin embargo, pues no sucedió, estamos aquí, de verdad ni les avisé que iba a venir para acá, yo dije, a ver si los encuentro. Y bueno, pues hoy estamos aquí, afortunadamente sí encontramos, porque cuando yo les aviso que voy a estar en otro lado, pues luego ellos tienen otras actividades, lo que es Transistor Radio. Y bueno, qué bueno que, pero digo, es una tristeza que te digan, te sacan en la publicidad, te sacan en los flyers, te hablan por teléfono, y bueno, nunca me mandaron el pasaje, y lo voy a decir aquí abierto, ¿no? Nunca me decían que me pagaban un pasaje y yo cubriera el otro gasto, el de venida. Y yo les dije, no, porque en realidad, mira, voy a trabajar, me voy a presentar, voy a dar un taller, me pones a chambear y tú quieres que yo pague por ir. Estos eventos acostumbran a que yo entiendo que hay personajes que porque le hagan mención de ellos pagan su pasaje y pagan hasta su hotel y pagan, pero con el simple hecho de que les den una presea o un diploma donde van como jurados. Que hay gente que no tiene la capacidad de ser jurado, y bueno, yo también les menciono a estos organizadores, si estás ofreciendo 10,000, 20,000, 30,000 pesos en efectivo, pues páguenos nuestros pasajes a los jurados. Digo, no soy, lo voy a decir así, yo no me creo el gran jurado ni el gran payaso, pero creo que nos merecemos un respeto, ¿no? Entonces, Reynosa, pues no sé cómo se la estén pasando, pero bueno, pues les digo, les reitero, si a los jurados están de acuerdo que les paguen la mitad, pues bueno, qué bueno que ustedes sí tienen dinero para cubrir sus gastos. Y recuerden que un pasaje a Reynosa vale como 1,400 pesos. Y de verdad, que les soy sincero, con 1,400 pesos, pues cubro ahí la despensita de mi casa para comer. Entonces, en realidad, pues ni hablar, qué tristeza de ahí del amigo Tamborcito, que pues no cubrió mis gastos, entonces por eso estoy aquí. Pero bueno, corte y fuera con eso. Allá ellos, pero bueno, en realidad, si me vas a invitar de corazón y quedamos en buenos términos, pues bueno, por ahí estaré. Como quiero mencionarles que del 22 al 25 nos vemos en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Ahí donde se van a presentar jurado altamente preparados el ámbito de los payasos, que son el Consejo Nacional de los Payasos, con el amigo Jaivito, que es el organizador de Tampico. Y por ahí estaremos el 22 al 25,
comiéndonos unas ricas tortas de la barda. Acuérdense de esas tortas, amigos. Mejor allá los esperamos. A este evento se va a poner súper, súper, súper. Se va a poner. Así es que los esperamos del 22 al 25 en Tampico, Tamaulipas, con nuestro amigo Jaibito. Así lo pueden encontrar en su Facebook, Jaibito, ¿va? Para que vean sus teléfonos y ya pueden quedan de acuerdo con él. Bueno, voy a empezar a mandar saludos a toda la gente hermosa. Aquí tenemos 6 personas, pero ya nada más veo aquí a conectadas a 2. 2, no, ya aparecieron. 7 personas. Vamos a empezar a mandar saludos, amigos. Y recuerden, si alguien quiere felicitar a su mamá aquí en Transistor Radio, pues bueno, los teléfonos, el teléfono de Transistor es 55-6305-5132, aquí en Transistor Radio. Si alguien quiere hablar aquí en cabina, pues bueno, se va a escuchar su voz y quiere felicitar a su mamá, a su esposa, a su hermana, a todas las que son mamás. Entonces, bueno, si alguien tiene, bueno, a lo mejor hay gente que tiene 2 esposas y están de acuerdo, pues también felicítanlas, ¿no? Vamos a mandar saludos. Saludos para el payasito Fantasía. Saludos a mi esposa Chiris. Saluditos a su esposa que se llama Chiris. La frase típica de la mami. Pórtate bien, ¿eh? Así. Invítame a tu programa cuando gustes, hermanito. Ale Rodríguez, saludos, tío. Un abrazo. Un abrazo para mi cuñada también. Ahí su mamá de mi sobrino, Ale Rodríguez. Quiero felicitar. Ahí saluda a tu mami, por favor, hijo. Bendiciones. Para ti, para toda la familia. Ahí felicítame a todas las mamás de ahí de tu casa, tus tías, a tu abuelita si está en el cielo, pues también aquí ya pusimos una velita que es para las mamás que ya fallecieron. Bueno, ¿quién más? ¿A quién más tenemos? Ya nada más tenemos a esas personas. No veo a las demás personas, a ver. Pero ahí sí. Dice el payasito Fantasía. Dice, soy... A ver, aquí dice... Soy Chatito Salinas, imitador de Cantinflas. Ah, ok. El Chato, que... Luego contesta, luego no contesta, luego quién sabe cómo es. Es medio raro el Chato Cantinflas. Y bueno, saludos, amigos. Y bueno, ¿ya estás aquí otra vez nuevamente o cómo o qué? ¿O dónde andas, Chato? Si estás aquí, pues para invitarte a mi programa. Porque creo que te habías ido, no sé, a Monterrey o no recuerdo dónde andabas, ¿no? Y bueno, nos estamos aventando un rico café. Traemos aquí nuestros suerox. Y traemos hasta nuestra coquita. Ay, de todo. De todo un poco para que no... ¿eh? Para que no diga. Para que el cuerpo no lo resienta. Yo dije, ya voy a dejar la Coca-Cola, pero bueno, sí, hace falta una Coca-Colita. Pero tenemos también nuestros sueros. Y bueno, amigos, pues muchas gracias. También los queremos invitar, mire, yo los quiero invitar hoy, que todavía hay unos que todavía están trabajando, pero cuando salgan, váyanse ahí a... Mire, ¿tienes hambre? Ven y disfruta de un buen sushi. Visítanos en Avenida México 1048, Colonia Santa Teresa, o bien si lo prefieres, comunícate al teléfono 55-74-99-3122 o en las redes sociales como Super Sushi Avenida México. Vayan, disfruten ahí con la mamá, con la esposa, con la tía, con la cuñada, con la hermana. Vayan y festejen hoy, efectivamente hoy. Está ahorita lleno ahí en el Super Sushi, en Avenida México. Vayan, lleven a todas las mamás. Ahorita están festejando allá las mamás y bueno, las de por sí en el Super Sushi te atienden de maravilla. Así es que a hoy, que es la reina de la casa, pero les vuelvo a reiterar, siempre debe ser diario, hay que festejar a la mamá. No nada más el día de hoy. Diario hay que festejar a la mamá. No podemos ahorita... hablar de ella y mañana ya estamos discutiendo con la jefita, ¿verdad que no? Y luego recuerda que tenemos nuestro patrocinador oficial,
Si quieres tener una noche increíble, ven y disfruta. Ay, papá. Si alguien quiere ir con su esposa a festejar el Día de las Madres, una noche, a tener una noche increíble, ven y disfruta de las instalaciones de Contadero Suites y Villas. Recuerda que tenemos la Transistor Room. Contáctanos en el teléfono 55 52 92 16 38. Papá, todo el día, mira, vas ahorita, contactas ahí la Suite Room, la Transistor Room, y mira, amanece esta mañana. Pero te digo, no nada más hoy, hasta mañana, y mañana el desayunito, y te sigues hasta el domingo, y cómo de que no. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, te das un encerrón con la esposa, o les das una habitación a tus papás, mándalos para allá, váyanse a disfrutar, jefita. Bueno, pero ahí disfrutaría hasta el papá, ¿verdad? Pero vayan ahí. Dice, ya sabes, amigo, recuerda, ya sabes, es nuestro patrocinador oficial. ¿Quieres tener una noche increíble? Ven y disfruta en las instalaciones de Contadero Suites y Villa. Recuerda, tenemos la Transistor Room. Contáctanos en el teléfono 55 52 92 16 38. Y de verdad, te la vas a pasar increíble. Y la verdad, la Transistor Room está de peluche, esa suite. Bueno, y pues también les presentamos a nuestro nuevo patrocinador de Transistor Radio. Todo lo que necesites para natación, los número uno, Sport Masters. ¿Así? Sí, Sport Masters. Trajes de baño, gorras, silicón y lo que necesites para la natación. Sus números de WhatsApp, a aplicación son los WhatsApp, Apple. Son son 55-63-69-68-84 y 55-85-12-21-07. Ahí en el WhatsApp, ahí nos pueden localizar en esos teléfonos. Ahorita los volvemos a repetir. Y bueno, qué bueno que ya unos están contactando, muchos están contactando. Ahí están, miren, ahí tenemos en pantalla. Ahí tenemos el Sport Mars. Ese era todo. ¿Y de las villas no tienes? Sí, ya lo pusimos. ¿Ya lo pusiste? No lo alcancé a ver por estar leyendo. ¿Y también pusiste el Super Sushi? ¿También sí, lo hubieras puesto? ¿También? Ah, ese era todo. Qué bueno que aquí está nuestra bella Nan, que siempre está al pendiente de todo lo que se habla aquí, se escucha, y lo que se dice. Ay, es nada de que... Y recuerden que, pues bueno, hoy quiero agradecer a muchas personalidades, porque déjenme decirle que estamos actualizando nuestro currículum, y quiero agradecer, hoy le quiero agradecer a algunas personalidades que han tenido que ver mucho en mi carrera artística. Hoy traje traje mi carrera artística, que pues mucha gente no conoce mucho mi trayectoria. Pues les voy a platicar algo acerca de mi trayectoria, por aquellos de que pues miren, aquí puse una breve... algo escrito que me vino a la mente. Dice, el objetivo es crear una reseña histórica con un valor útil para el lector, recalcando cualidades, virtudes dentro de la profesión en la que me desempeño. Y entonces pues ahí he tomado talleres de teatro, pantomima, vocalización, máscaras, baile de salón, creación de rutinas, y he tomado talleres de acrobacia, expresión corporal y creación de la música, rutinas cómicas de circo con el club mexicano de payasos de circo, que ahora ya es el club mexicano de payasos.
esculturas con globo, con Marvin Hardy, el inventor de la escultura en globo, música y rock rupestre y percusiones con Hugo Mora, batería con Pepe Guerrero, construcción de muñecos, Pipo del grupo Zig Zag de Nicaragua. Fui a un simposio internacional en Holanda con David Larible, el mejor payaso del mundo. Y bueno, he tomado pantomima y teatro con Rafael Pimentel. Y bueno, hay algunas cosas que bueno, también tomé un taller con Moisés y Pedro Miranda, un taller de teatro alternativo en el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz. Tomé con Hugo Mora, tomé guitarra, tomé expresión corporal y creación de la música. Creación de la música con Hugo Mora, expresión corporal también. Que bueno, también algunos de ellos también han sido mis alumnos, o sea, hemos intercambiado la cultura. Con Max Medina tomé algo de máscaras, con Juan Fan y Max Medina, que en ese entonces, pues sus maestros de ellos han sido Chanclini, uno de los creadores, uno de los más pioneros en el arte de las máscaras. Tomé Baby Shower y rutinas cómicas y comedia con Pocho Pozolín de Guadalajara. Tomé el teatro, el payaso sagrado con Chivato Vibra Positiva. Y he estado tomando algunos otros talleres también, que ahorita todavía estos no los apunté. ¿Va? Sí, alguien tocó. Si alguien se quedó aquí afuera. Digo, aquí adentro. Ah, sí, papá, quédate. No. Quédate, Rafa. Y bueno, en realidad, pues muchas gracias a todos los que... también tomé un taller de batería con Mike Portillo, uno de los mejores bateristas. Y bueno, en realidad he tomado muchos talleres y les agradezco a toda esa gente que me ha dado talleres. Aquí yo no voy a mentir, me encanta, ya que ahorita lo voy a imprimir porque antier lo con el profesor Rafael Pimentel tomé teatro, pantomima, vocalización, máscaras y baile de salón, creación de rutinas. Yo tomé con él máscaras y tomé máscaras a la edad de 15 años, a la edad de 15, 16 años, que ya les comenté de cómo yo tomé los talleres. Yo tomaba los talleres afuera de la cortina, y eso lo dije en ahora en el Cuevón, y luego me cotorreaba, me cerraba la cortina y ya yo me sacaba de onda y me volví a abrir y ya me cotorreaba hasta que un día me la encontré afuera y me dio la oportunidad de estar en sus talleres. Con el maestro Rafael Pimentel, cuando yo tenía 15, 16 años, tomé esos talleres aquí está, teatro, pantomima, vocalización, máscaras y baile de salón, creación de rutinas, y aquí está, eso no se alcanza, sí se alcanza a ver ahí. Sí, ¿no? Sí, ahí. Para que lo lean, porque luego dicen que no. Sí, a ellos le pueden ampliar, ¿no? Sí. Ahí dicen máscaras y todo. Bueno, este es mi currículum. Y en realidad, pues bueno, fíjense, les digo, hasta Moisés Miranda, tomé un taller con ellos en el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, teatro alternativo de la calle. Y eso es algo maravilloso. Y de verdad, pues bueno, aparte de que pues yo he visto a muchos payasos en los cuales los considero, o muchos mismos que los considero así como los maestros de la calle, ¿no? También tomé un taller, sí, también, sí me metí a tomar un taller así rapidito con mi compadre, en paz descanse, Franchini. Con Max Medina, pues acabo, la última vez fui a tomar una clase en el Faro Cosmos, donde mañana, los queremos invitar mañana
se le va a hacer un homenaje luctuoso a Max Medina en el Faro Cosmos. Y creo que es a partir de las 3 de la tarde. No recuerdo el horario. No recuerdo, pero bueno, este, ya en mis redes sociales ahí subiré el flyer. O déjenme ver si lo puedo aquí, este, les puedo decir. En el Faro Cosmos, permítanme tantito. Sí voy a, sí lo, es que sí lo tengo que decir para que todos estén al pendiente, que vayan al Faro Cosmos. Aquí está, mañana es Faro Cosmos, ahí va. Les voy a explicar. Jueves 11 de mayo a las 17 horas, 5 de la tarde, clon y promotor cultural que dejó huella en la comunidad Cosmos. Les voy a explicar qué va a haber, qué va a pasar ahí. Dice, orquesta típica de la Ciudad de México. Ah, no, sí, es otra cosa. Pero está en la cartelera del Faro Cosmos. Entonces, homenaje a Max Medina, jueves 11 de mayo. A las 5 horas, clon promotor cultural que dejó huella en la comunidad Cosmos. Así es que ya lo saben, ahí está. Y hasta siempre, Max. Ahí dice, mañana jueves, ya lo saben, 17 horas en el Faro Cosmos. Bueno, ya lo dije, cáiganle ahí, amigos, vayan, porque esto se está poniendo chulo, chulo de bonito. Así es que, de verdad, sí me gustaría que fueran, porque por ahí vamos a estar participando en la... Ahí con nuestro amigo Max Medina, voy a ver qué es lo que podemos hacer, y bueno, ahí vamos a estar. A ver, quiero mandar saludos también, quiero mandar saludos a Leo Sorpresa Pueblita, saludos de tía, amigo Sorpresa, o a mí, ¿no? Payaso Fantasía, ¿sabías que mi papá se inspiró en ti para hacer su máscara de lucha libre? Fíjate, ahí está, miren, ahí está la gente que también se ha inspirado para hacer su máscara de lucha libre, fíjense, de trampita. Dice, Ana, hola, mi nombre es Martín, soy una viuda estéril, mis hijos, ¿qué es? Sin hijos, perdí a mi esposo hace 5 años en un accidente automovilístico. Mi esposo tenía un gran negocio de accesorios para automóviles. Y, a ver, agradezco, tengo cáncer en la garganta, bueno, ya son de los que según van a donar. Sí, ahí esperamos esa donación para poder ayudar a todos nuestros amigos de cáncer y a poder ayudar a nuestros amigos de necesitados. Y bueno, dice, tienes buena proyección, bro. Muchas gracias, carnalito. Aquí andamos. Qué bueno que ya eliminaron ese comentario. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, amigos, pues yo les agradezco a todos mis maestros. Y bueno, sigo aprendiendo. Les digo que me fui a tomar un taller con mi compadre Pocho Pozolín, que no, la verdad me traje un montón de cosas que se me olvidan, muchas cosas, pero las tengo ya en video. Y cuando quiero recordar algo, pues voy y agarro mi tumbaburros ahí en mi celular. Pero sí, no lo ando divulgando ni ando diciendo, porque pues todo cuesta. Ahorita van a dar otro taller donde creo que va a costar 2,500 pesos. También tomé talleres en el campamento de Timmy Bond, fíjese. ¿Cómo a veces se olvidan las cosas? Ahorita que me acabo de recordar, pues eso lo tengo que anexar a mi currículum, porque me llevaron como instructor, ya fui a dar unos talleres, y obviamente yo me metí a todos los talleres ahí con Tony Guerrero, me metí hasta con esta, ¿cómo se llama esta payasita? Ahorita se me olvida. De la Piedad Michoacán, Fiestina, que también dio activación. Y bueno, me metí a todos los talleres, porque te metes a todos los talleres, entonces también tengo, ahorita que me acuerdo,
pues también tengo que meterlos aquí, porque eso es válido, que nosotros reconozcamos a nuestros maestros. Y bueno, déjenme decirle que es algo bien bonito que me decía Rafael Pimentel. Acabo de dar ahorita también, y bueno, talleres que he impartido. Por ejemplo, el taller que imparto de la sensibilidad, eso fue creado de tantos talleres que yo he tomado. Entonces yo creé ese de la sensibilidad. Es un taller que estoy dando, donde lleva risoterapia, terapia ocupacional. Y hay gente que confunde luego los talleres, ¿no? Dicen risoterapia y empiezan a gesticular, ¿no? Digo, sí tiene que ver algo con la gesticulación, pero en realidad andan. Yo no voy a dar un taller el cual no haya yo aprendido, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que di un taller de... Acabo de dar un taller de máscaras y les dije que bueno, yo les daba ese taller porque ya yo lo sabía y lo había aprendido. Yo no he oído a algún maestro que diga, no lo puedes dar porque yo te lo enseñé, por decir, ¿no? Pero no, pues se supone que para eso aprendes. Entonces imagínense la gente que va como para profesor de primaria, le digan, lo que aprendiste no lo tienes que enseñar, ¿no? Pues por supuesto que lo tienes que enseñar. Yo lo aprendí con Rafael Pimentel teatro y también aprendí con Hugo Mora y también aprendí con Max Medina y sigo aprendiendo y ahorita sigo aprendiendo con Chivato Vibra Positiva. Y entonces, pues aparte de que me sigo preparando, pues obviamente cuando doy un taller involucro a todos esos maestros, los involucro y entonces pues ya así no es chile, mole y pozole, no es una revoltura, pero son técnicas que puedes adaptar a dar un taller. Entonces yo los talleres que doy pues es adaptado a todos mis maestros. Gracias maestros a todos los que me han dado talleres y me han enseñado. Pues gracias a eso aquí está Chispín y aquí continuamos. Y bueno, gente que te platica también, yo aprendo de la gente que te platica y que te dice, por ejemplo, en realidad yo, mi espectáculo pues no es mucho de traer así mucha escenografía y cosas así, no sé, yo así me acostumbré y todo. Pero bueno, a veces sí hay que tener más producción. Entonces ahora, porque la gente se va más por la producción que porque lo que realmente seas, ¿no? Hay personas que no toman talleres con personalidades que, por ejemplo, digamos que yo quiera aprender, ¿qué es? Malabares. Ah, también me dio unos talleres malabares, ahorita me estoy acordando. Y también yoga de la risa, como yoga de la risa, profesor, no lo recuerdo, y también voy a ponerlo en mi currículum, que aprendí yoga de la risa, y también nos dio yoga mi comadre la China, ¿no? La China Pingolina, que es la esposa de Pablo Soto. Pablo Soto también me metí a unos talleres con él a algo de malabares. En realidad yo no soy malabarista, pero tomé esos talleres que me han ayudado hacer mi rutinita cómica de malabares, porque en realidad yo no hago malabares, pero eso me ha ayudado, eso es lo que yo hago en los shows de niños. Entonces todo eso me ha ayudado a crear el personaje de Chispín, y les digo, gracias a las personas que dicen, es que sí tienes que traer más producción, que ahora en día contratan al que va bien elegante y tiene mucha producción, ¿no? Que digo, a mí me siguen contratando, pero sí, hay gente que sí le invierte mucho a toda su utilería, a su escenografía, a sus luces y todo, traen humo, pero en realidad luego a veces su trabajo no es así como que digas, wow, ¿no? Pero bueno, yo pues los felicito, que la gente se siga preparando, y pues hoy que fui a entregar dos currículum el día de hoy, pues tengo que hablar de mi... Tengo que hablar de mis maestros, ¿no? Les reitero que hay gente que es muy buena, pero no pone a sus maestros, o luego ni tomaron taller, y ponen maestros que ni tomaron talleres con ellos, ¿no? Y entonces yo a veces digo, ese cuate sí sabe, pero
pero ha aprendido y ahora da los talleres por fusil nada más. Hay gente que nada más es fusil y dice, yo hago malabares, bueno, que no dan clases de malabares, porque los malabares son es disciplina, es trabajo, es ensayo, es mucha dedicación. Entonces yo a veces por eso les digo, a ver, ¿por qué no te fusilas el monociclo o fusílate los malabares? Lo que sí es peligroso, porque es peligroso y te puedes caer y te puedes fracturar, ¿no? Entonces hay que entender que hay mucha gente que es buena, pero es base el fusil. Se ha fusilado nada más cosas, dicen, es que este cuate es así, pues no, me lo fusilo. Y luego dicen que lo crearon, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a eso. Yo, por ejemplo, en el Consejo Nacional me pidieron el currículum, que hay cosas que me hacen falta, ya lo estoy ahorita recordando, ¿no? Y también les dije, te mando mis reconocimientos todos, y me dijeron, no es necesario. Pero a veces digo yo que sí es necesario, porque si no estamos mintiendo, ¿estamos de acuerdo? Mentimos, cualquiera puede hacer un currículum así, cualquiera puede hablar y decir, yo tomé talleres. Otros dicen, yo le di talleres a fulano, a sultano. Pero eso es mentira. Acuérdense que el que miente, roba. El que miente, roba. Entonces, eso llévenselo en la mente siempre. Y miren, les voy a... Por ejemplo, les mencioné que había estado en La Palma, ¿no? Este es uno de los reconocimientos de La Palma. Y ahí estuve, ahí di algunos talleres para... Pues sí, los voy a mencionar, pues para Caro Quintero, Arismendi, Caletri y Función para ellos. Aquí en el reclusorio de La Palma. Ahí está. Y también, ahí traigo un montón. Me dijeron, nada más mandé unos cuantos reconocimientos para que... Y sí me faltó uno. Miren, por ejemplo, aquí les voy a leer y lo voy a poner ahí. Dice, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Literatura y Dramaturgia. No, y Dramática y Teatro. Dice, otorga el reconocimiento a Martínez y a Rodríguez Aguirre, Payas Chispín, por la impartición del taller de maquillaje de payaso dentro de la asignatura Expresión Corporal 4, a cargo del profesor Rafael Pimentel, el 11 de marzo de 1914, ahí en la facultad. Otro es Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Literatura Dramática y Teatro, Constancia, Martínez E. Rodríguez Aguirre, por la participación del curso de magia y malabares, desde la iniciación a los malabares, les digo, es lo que hago, yo no puedo. Pero cuando yo imparto un taller, por ejemplo, que ahí me dijeron malabares, mira, hazle así, cuando usted ya domine una, dos o tres, entonces tiene que buscar un profesor que sea malabarista para que le dé una técnica bien. O ellos les dan unas clases numerológicas, creo que decía el gran maestro Paulo Soto, ¿no? Entonces, magia y malabares, al cual se realizó el 14 de junio, que fue mi cumpleaños, fíjense, eso fue en mi cumpleaños, del 14 de junio. Del 14 de junio al 2 de julio del 2010. Ahí está, y es de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí está. Esas son unas copias, ahí tengo los originales. Y entonces, y bueno, uno de los últimos que di fue hace un año precisamente, ahorita salieron las publicaciones en Facebook de recuerdo, que fue el 10 de mayo, estuve en la Universidad Policial del Estado de Guerrero. Terapia ocupacional, risoterapia, la sensibilidad, y concluíamos con un show. Y pues bueno, de ahí de que les gustó, eso fue 28, 29, 30 y 1 de mayo. Como les gustó, esos 4 días nos volvieron a contratar, que fue
8, 9, 10 y 11 de mayo. Para Día de las Madres, yo trabajé como, no sé, trabajé como para, creo, 9,000 mamás policías. En un, wow, ¿no? En la Chispina también le tocó como 6,000. Y luego todavía se la iban a la Chispina, al reclusorio, a festejar a las mamás. Y bueno, también, también esta velita es para las mamás que están enfermitas, que estamos pidiendo por ellas, para las mamás que están recluidas, para las mamás que están en los asilos, que las olvidaron. Esta velita también es para ellas. Hoy en su día, que Diosito no las abandone, que la Virgencita no las abandone, ya que, por ejemplo, en los asilos hay hijos ingratos que fueron a abandonar a sus padres. Y la verdad, quiero recomendarles una película que vi el día de ayer que me dio mucha tristeza, que se llama El Padre, con este Anthony Hopkins. Véanla y híjole, la verdad me puso, me dio la chillona, pero es algo que es parte de la vida, entonces véanla, se llama El Padre con Anthony Hopkins. Y bueno, le quiero agradecer y felicitar a mi hija Chispina Vitamina, y le quiero agradecer porque cada año me festeja. Esta vez me dio mis flores, como siempre. Me dio una esclavita de plata, que no me la traje, porque me la había traído, ¿eh? Me había traído mi esclavita. Una esclava de plata, pero así, bien bonita, una engarzada muy bonita. Los eslabones bien bonitos. Y me escribió algo. Ya lo subí a mi Face, que gracias, que siempre me festeja mi hija. Y por ahí también salió una etiqueta que de hace como 3 o 4 años, donde salgo con mis hijos, ¿vale? Muchas gracias. Y bueno, salieron ahí cosas donde yo iba a los festivales a fungir como madre. Y también quiero agradecer y también quiero felicitar a todos aquellos padres que se han rifado también, ¿por qué no? Porque también hay papás que la han hecho de mamá y papá, y pues, felicidades también para ustedes, carnalitos, que nunca, no han sido unos malos padres que abandonan a sus hijos y que han educado bien a sus hijos. Y aquí andamos y muchas felicidades. Continuamos festejando a nuestras mamás. Yo me gustaría, ¿puedes poner una melodía, Ana? Claro. La de mi novia, creo que se llama Mi Novia Se Está Haciendo Vieja. Es así como para la mamá. De Arjona. ¿Has oído, Nan? Creo que sí. Sí, Mi Novia Se Está Volviendo Vieja. Esa es para la mamá. Bueno, que sabes, si ahorita también oímos la de Denise de Calaf, que es la, ¿no? Que es la más conocida. Bueno, a ver, vamos a ver. Quiero mandar saludos para, a ver. Ah, dice que mande el número de cabina. 50, ahorita lo ponen, 55-63-05-51-32. Ahorita lo van a poner ahí. Saludos para Vicorín. Ya viene el Día del Maestro. Felicidades, Maestro Chispín. Muchas gracias. Sí, luego viene el Día del Padre. También hay que hacer algo el Día del Padre, porque a los papás también los olvidamos, y hay que festejar a nuestros papás también. Que mi papito ya está también en el cielo, pero lo quiero mucho. Payasito Fantasía, ya compartí, bro, para que te sigan. Gracias. A mi gran amiga Burbujita. Saludos, amigos, soy Burbujita. Ella está allá, por lo que creo, en Los Ángeles. No sé, está en Estados Unidos. Es que se me olvidan luego. Dice mi carnalito, el Chatito. Es que se caracteriza como a Cantinflas, Chatito o Cantinflas. Si yo me acuerdo de usted, Chitín, cuando iba a visitar a sus compadres Tomás, siempre lo quise en su fiesta, pero nunca. Siempre lo quise en mi fiesta, pero nunca se nos dio. Pues mi jefito siempre estaba chambeando. Pues un día, pues es que no me invitaron, pero ahí andaba yo, sabes que
yo siempre participo y voy y colaboro. Dice, a ver si lo contrato ahora en junio, en mi cumple. ¿Cuándo es tu cumpleaños? A mí el 14 de junio. Ah, Gabriel Ortiz, saludos Martín desde Piedras Negras. Nos vemos en Tampico. ¿Quién eres, hermanito? Si eres payaso, recuérdame. Si eres payaso, pero recuérdame. Raimundo Pulgarcito Crecido, un abrazo para ti, amigo Chispín. Ah, la señora. Un gran abrazo, amigo. Bendiciones. Dice el chatito, no hay mejor payaso si no naces con el don de hacer reír. A veces son payasos por el dinero, sin saber en realidad el buen payaso debe de elaborar su trabajo al 100. Y su reto es hacer reír al más amargado. Saludos, amigos. Eso era todo. Dedicada para las mamás. Mi cumple es el 18 de junio y el mío es el 14, hermanito. Gabriel Ortiz. Ah, Peterete, mi hermano. Saludos para Peterete. Allá nos vamos a ver en Tampico, Tamaulipas, del 22 al 25. ¿Quieres decir algo, Peterete? ¿Quieres aunar algo? El teléfono es 55-6305-5132. Ahorita los van a poner ahí también. Dice Raimundo. Ah, sí, es que luego ya ves que no nos acordamos del nombre. Repítame el número de cabina. Ahorita te lo van a poner ahí. Ahorita lo van a poner. Muchas gracias. De verdad, yo estoy bien orgulloso de, pues de tener amigos así como ustedes. Amigos que sí se acuerdan de mi trayectoria. Pero en realidad téngalo por seguro que no me voy a olvidar de todos aquellos que me iniciaron. Como uno de mis primeros grandes maestros, mi hermano Glostorín, que fue el que me inició. Yo creo que Glostorín así mínimo, el Glostorín va a cumplir como 55 años de payaso, oigan. Y por ahí comuníquenselo porque casi no tengo mucho contacto con él. 55 años yo creo él, pues ese fue el primero, ¿no? Que también él, también hubo un tiempo donde dejó también el payaso, pero digo, él es mi maestro, el mejor. Y pues, el primero que aprendí fue de mi hermano Glostorín. Pues aquí está para todas las mamacitas que están en el cielo. A ver, ¿a quién tenemos? Bueno. ¿Qué pasó, chato? Aquí andamos en Transistor Radio, ya lo sabes, aquí. Bien, pues ahora sí que estoy ahí viendo tu programa. No creo mucho que llegué de aquí de Monterrey. ¿Ah, ya estás acá otra nuevamente en México? Sí, carnalito, pues aquí le andamos echando al detalle, dice aquel. Ah, pues a ver si el próximo miércoles vienes para acá. Pues fíjate que aquí está una persona que estabas... que según cuando me querías llevar allá al programa. ¿Cómo se llama? El de deporte, el de lentes. ¿O qué hace? O vida, algo así de... ¿Pero cómo? ¿Qué programa tiene? Pura vida. ¿Pura vida? ¿Alfredo qué se llama? Alfredo Cisneros. Alfredo Cisneros. El Rambo. Pues no sé, el Rambo. Él no sé cómo llegó aquí a Transistor, pero ya tiene programa. Ya tiene programa, ya ves que él tenía programa allá con ustedes. Y ahora no sé cómo está, pero él llegó aquí a Transistor y él tiene programa aquí en Transistor Radio. Sí, amigo, pues ahora sí que eso se trata de que también ¿Ese programa de quién era o qué? ¿Ese programa de quién era? Pues era de ambos, tanto el mío como el del Pachucote.
Ah, órale, va, va, va. Sobrino de Tintán Valdés, el compa este con... Ya, y regresamos aquí a la plataforma, es que estábamos oyendo. Y puedes poner la de Denise de Calaf. ¿Quién? Su nombre es mi madre, ¿no? Así se llama. Y bueno, pues aquí estamos, es que estamos, Para mandar saludos ahí al... ¿A quién? A las mamis, más que nada. Ahorita le estoy haciendo de Cepillín. Ah, pues mándale, a ver, con la voz de Cepillín, a ver, ¿cierto? Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. ¿Cuántos cumples? Uno, o dos. ¡Felicidades! Ahí está, felicidades de Limitador de Cepillín a todas las mamás, hoy en su día. Ah, pues hubieras cantado un día con mamá. Ah, hubiera estado suave. ¿Verdad? Completo, no más que ahorita vamos a un evento y ya de ahí nos lanzamos otra vez para acá, para tu pobre casa. Ya. Y darle a... Así que en vivo voy a estar cantando. Bien, bien, bien. Pues hoy están oyendo Denise de Calaf, el de... Su nombre es mi madre, estamos en vivo y no cortamos aquí nada. Y bueno, pues qué bueno que se comunican y qué bueno que hablan aquí a Transistor Radio, porque esta es su casa. Y pues a ver si el próximo miércoles nos vemos por acá, o a ver si puedes. Porque allá por el 22, 23, el 24 yo creo que sí transmito desde Tampico. Sí, claro que sí. Órale, va, ya estás. Sí, mi compadrito, el Comal, ¿no? Tomás el Comal. Santa Cecilia. Sí. Negocio. Ahí todavía, ¿en Santa Cecilia? Ah, cuando tenía su negocio, de taller de bicicletas, iba a mi... Ahí en Santa María, hasta Huacán. Ahí todavía lo tiene, yo tiene poco menos de un mes que lo fui a ver. Sí, ya, pues ahí, bueno, donde estaba apenas, ahí sobre, no me acuerdo cómo se llama, por la siguiente, creo. Ah, ok. Fue el convento, pues desde el morro, lo que digo, mi esposa, el maquillaje que trae. Sí. Pues ahí se escuchó mi papá para lo de la lucha libre. Para hacer su máscara. Bueno, pues ahí está, miren, eso lo voy a... Bueno, pues déjame decirte que el 2 de noviembre cumplo 50 años de payaso. Y pues están invitados todos. Y antes de que se me olvide, amigos, antes de que se... Yo el 18 de junio, es mi cumple, y festejo también lo de la trayectoria de las invitaciones que hago. Sí, sí, hermanito, claro que sí. Sí. Ya estamos muy, ¿no?, en contacto. Y saludazos, y sigan a mi compadito. Todos los que están ahí en la transmisión, síganlo. Pues ahora sí que, a echarlo, como quien dice, ¿verdad, mi chato? El turno de esta y a sus órdenes, chicas. Órale, compadito, cuídense mucho, pues. Estamos aquí todavía. Cuídense, un abrazote y felicidades ahí a tu esposa y a tu mami y a todos. Bien, pues, y mis respetos para usted, porque ha sido padre y madre para sus hijos. Y saludos a sus hijos, y ahora sí que... Y regresamos. A su papá, mi chato, como quien es el puro detalle. Muchas gracias, hermanito, gracias. Pues aquí andamos todavía en la... criando a los hijos grandes ya, todavía. Gracias, hermanito, un abrazo. Espérame, pero antes de que me cuelgue a usted, le voy a cantar las mañanitas, mi chato. Ah, gracias. Ahora sí que usted es madre, y sí. quiera o no, pues se merece también las mañanitas, compadito. Gracias. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, querido Chispín. Happy birthday to you. Y esperemos que nos rinda más años, mi compa. Muchas gracias, compita. Cuídense mucho. Un abrazote. Estamos a la orden, y próximamente el miércoles a lo mejor, y ya estamos por allá. Gracias, hermanito. Vale. Nos ponemos de acuerdo. Cuídate. Bye. Entonces. Amigos, pues, fíjense, tres personas que me felicitaron el día de hoy, como fue Chivato Vibra Positiva, mi hija, que nunca se olvida, y ahorita el chato hasta me cantó mis mañanitas. Pues muchas gracias, la verdad, yo estoy bien contento, y de felicitar a las mamás y de que me feliciten, eso es maravilloso.
Dice Gabriel Ortiz, que es Peterete. Nada más, saludos a todos, carnal. Ya nos vemos en Tampico. Raimundo, yo desde que inicié en este bello arte, escuché del gran Chispín. Cuando tuve el honor de reconocerte en Querétaro 1995, con Verusca. Oye, ¿dónde andará? Ay, hasta me fue ese chinito. Con Verusca. Que de ahí siempre te admiro. Te he admirado y respetado siempre. Y el señor Chispín, una gran persona y un excelente maestro. Dios te bendiga siempre, amigo Chispín. Gracias, Pulgarcito. Y se te olvidó. Ah, no, pues hoy deberías decir, las señoras. Saludos a todas las señoras, ¿verdad? Hoy en su día. Gracias, hermanito. Bueno, mira, me recordaste del 95. Y sí, andaba. Mi novia era una chica que se llamaba Verusca, de Querétaro. Quién sabe, le perdí la pista a Verusca. Si alguien sabe de ella, salúdenmela, por favor. Muchas gracias, hermanito. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Y ya nos vamos, amigos. Bueno, ya nos vamos sin decirles que... también les quiero decir, vayan ahí a los mejores cócteles del Mercado Hidalgo, ahí con Luis el Güero, sobre el Doctor Barragán en el Mercado Hidalgo. Vayan a festejar, hoy está llenito y hoy vayan a comprarle un coctelote de esos chulos. Y bueno, pues ya saben, si los de aquí de Contreras, pues cáiganle aquí en Avenida México 1048, Colonia Santa Teresa. O bien, si lo prefieres, comunícate al teléfono 5574-993122 o en las redes sociales como Super Sushi Avenida México. Ahí están, de ahorita están festejando a las mamis. Pero bueno, recuerda que tenemos nuestro patrocinador oficial. Si quieres ahorita puede ser todo el día hasta en la noche. Una noche increíble. Ven y disfruta de las instalaciones de Contadero, Suites y Villas. Recuerda que tenemos la tradición, Transistor Room, o contáctanos al teléfono 55-52-92-16-38. La Transistor Room está papá, por si quieres ir ahí a festejar el Día de las Madres. Que va, es como festejando hasta el Día del Padre, pero bueno, ahí caile. Y luego también otro patrocinador de Transistor Radio, todo lo que necesites para natación. Los número uno, Sport Master. Trajes de baño, gorra, silicón y lo que necesites para la natación. Sus números de WhatsApp son 55-63-69-68-84 y 55-85-12-21-07. Y amigos, pues bueno, yo ya tengo chamba para el día sábado, pero yo creo que el domingo ya me van a contratar para el Día de las Madres, festejar todavía el Día de las Madres. Y bueno, todavía tengo horarios para el día domingo, o el día de mañana, o el día viernes, si todavía quieren festejar. Estoy al 55-52-87-6197. 55-69-14-49-93. Oficina 55, otra vez 55-85-81-34. Y pues recados aquí en Transistor, 55-6305-5132. Llame ya, muchas gracias, los quiero mucho. Felicidades, mamitas, a todas las bellas mamás de todo el mundo. Felicidades a todas las bellas mamás que ya están en el cielo, todavía cuidando a su familia. Que Dios me los bendiga a todos, a todas las mamás que están en los hospitales, que se mejoren. Mamás que están recluidas, que se mejoren, y a las mamitas que están en los asilos. Que Dios me las bendiga. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a Transistor Radio. Gracias, mamá.